La Junta destinará más de 36 millones de euros en 2016, un 21% más que el año anterior, para impulsar el empleo de jóvenes menores de 35 años. Así lo ha anunciado el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en la presentación del Plan de Empleo Joven 2016, quien ha insistido en que el empleo es un objetivo prioritario del Gobierno regional. Es una preocupación, es una responsabilidad y quiero deciros que es uno de los principales problemas de la comunidad. Es verdad que a todos nos anima la, sin duda, buena evolución del empleo juvenil en el último año, en 2015, en Castilla y León. La nuestra, ese año, habrá sido la tercera comunidad de España en la que más aumentaron los ocupados menores de 35 años. Fueron 6.400 ocupados más en esa franja de edad entre los 16 y los 35 años. Por ello, entre las medidas que contempla este plan destacan las acciones formativas, los programas mixtos de formación y empleo, las prácticas en otros países, líneas de ayudas para jóvenes con discapacidad y jóvenes en riesgo de exclusión social, además de ayudas para autónomos y empresarios. Generar y aprovechar oportunidades de empleo, oportunidades de autonomía, de emancipación, de tener un proyecto propio de vida para este colectivo de los jóvenes de la comunidad menores de 35 años. Otras novedades que ofrece este plan son la ampliación del tramo de edad de los beneficiarios en 5 años más y el nuevo sistema de inscripción rápida en el sistema de garantía juvenil. El Plan de Empleo Joven se enmarca en la Estrategia Integrada de Empleo y se ha elaborado con la participación de las Consejerías de Empleo, Economía y Hacienda, Familia e Igualdad de Oportunidades y Educación.